Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de este día. Es un gusto tenerles por acá, a pesar de la lluvia, que yo sé que a veces se hace bien difícil, ¿verdad?, el conectarse porque dan más ganas de dormir, de descansar o de ver tele o qué sé yo. Pero bueno, ya es la última clase del día y de la semana también. Recuerden que el día de mañana, bueno, jueves y viernes, tendrán asueto, tendrán descanso, así que ahí pueden aprovechar para dormir lo que sea necesario para reponer energías. Ojalá que esté así el clima también para poder dormir frescos. Y bueno, anotamos en nuestro cuaderno, como siempre, la fecha de hoy. Ahora tenemos 16 de junio del 2021. Seguimos avanzando en este mes. Mañana es el Día del Padre, así que desde ya mis mejores deseos para sus padres. Convivan un rato con ellos, pásenla bien, disfrútenlos y díganles cuánto los quieren. Y de igual manera, si hay alguien que no vive directamente con su padre, pero que sí tiene alguien, incluso su mamá, que cumple ese papel, pues también felicítelo, ¿verdad? Y agradézcale por la labor que realizan. Vamos a desarrollar el día de hoy, bueno, rápidamente, porque ustedes saben que necesitamos avanzar y a veces esta hora se pasa súper rápido. Vamos a hablar de la reflexión. Y luego vamos al grano a continuar con la lectura de la obra Un rumor de sangre. Yo ayer les explicaba que vamos a hacer una actividad, en qué consiste la actividad, qué día, qué hora. Y ayer mismo empezamos a leer el texto dramático de la obra para tener una idea de qué se trata y poder de esa manera participar activamente en el coloquio con los actores. Y luego, pues lo importante es hacer una intervención de relevancia. Yo les decía ayer que obviamente yo voy a estar en ese coloquio y voy a tomar nota, voy a estar pendiente de quiénes de las dos secciones a las que atiendo, en este caso, pues ustedes saben que primero E y primero F, y en ese sentido, pues yo voy a tomar en cuenta su participación para alguna actividad, bueno, para la actividad del proyecto que vale el 35%. Así que véanlo también como una oportunidad para mejorar su calificación, porque nunca está de más querer aumentar un poco más nuestra nota, ¿verdad? Y buscar la excelencia. La reflexión de hoy dice: un niño es el tesoro más grande del mundo. Cuídalos con el ejemplo para que sean hombres y mujeres de bien. Esta semana, yo creo que con la mayoría de sus docentes también han estado hablando acerca de derechos y deberes. Ayer empezamos a hablar de eso, tocamos el tema de que los derechos deberían de ser una ideología que nunca pase de moda y eso pues también nos exige o en algún momento determinado nos hace saber que tenemos que cumplir deberes. Entonces, en este caso, la reflexión está orientada prácticamente al mismo camino. Un niño, en este caso, pues al decir un niño hacemos referencia incluso también a las niñas, ya sabemos que se menciona en masculino, pero es un niño y una niña, la niñez, la adolescencia, la juventud, en realidad es un tesoro. Entonces, en este contexto, pues sabemos que es importante hablar de derechos, hablar de deberes, pero aparte de hablar o no solo quedarnos en palabras, también es bueno trascender a las acciones. Ustedes que ya están en un nivel, pues, de razonamiento mayor, si ustedes tienen hermanitos, sobrinitos o primitos pequeñitos, en algún momento ustedes pueden ser el ejemplo para ellos. Entonces, ¿qué mejor manera de cumplimiento de derechos y de deberes que siendo un ejemplo? No solamente diciendo, sino que también actuando, sino que también haciendo. Entonces, cuando nosotros somos un ejemplo para los demás, pues nos convertimos en una guía o en una luz y también podemos ver en nuestros mayores el ejemplo positivo a seguir. Si usted observa que alguien está haciendo alguna acción que va en contra de los deberes que debería cumplir o que no respeta los derechos de otros, por ejemplo, sabemos que eso no es correcto y eso es lo que no debemos imitar, sino que debemos ser conscientes de aquellas cosas que generan beneficio para otros y de esa manera, pues, imitar ese tipo de acciones, lo bueno, lo positivo. De esa manera vamos a tener mujeres y hombres de bien y de esa manera también nuestras sociedades van a ser mejores, van a mejorar en algún momento. Entonces, ahora continuamos y he colocado de nuevo esto por si alguien el día de ayer no se conectó a la clase o si alguien ya se le olvidó. Recordarles que el día lunes 28 de junio tenemos a las 9 de la mañana
un conversatorio, un coloquio, una reunión virtual con los actores que intervienen en la obra Un rumor de sangre. Obviamente estamos ante una obra creada y puesta en escena por españoles, y la reunión o el coloquio será de todos los chicos, de todos los estudiantes de primer año de bachillerato con estos actores. Entonces, el punto de referencia o la base para este conversatorio será la obra Un rumor de sangre. Entonces, para poder hacer aportes, preguntas, comentarios sobre la escritura del texto, sobre el texto en sí, sobre la forma en la que está escrito, sobre algún poema que ahí se presenta, sobre algún texto que ahí se plantea, pues entonces es necesario leerlo. Entonces, en ese sentido, el día de ayer y el día de hoy, les decía que lo que vamos a hacer es leer. Vamos a leer el texto. Ayer empezamos a leerlo. De hecho, avanzamos hasta la página 11 y ustedes me fueron ayudando a leer para que no sea tan aburrido y que no solo me estén escuchando a mí o que solo estén escuchando a señora Alicia, porque más como está el clima hoy así, pues cualquiera se duerme súper rápido, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer o la idea es procurar entre todos volver a retomar la lectura y de esa manera pues es más fácil. Justo nos quedamos hasta aquí ayer, cabal antes de empezar Romance Sonámbulo, lo último que se mencionó fue la parte del romancero gitano, ¿se acuerdan? Y en el romancero gitano hay un texto, hay un poema que se llama Romance Sonámbulo. Entonces es uno de los más conocidos de Federico García Lorca porque Lorca es la base o en él está centrado este texto dramático. Entonces, el día de ayer, obviamente para la lectura necesito que ustedes o quien me ayude tenga disponibilidad de micrófono, ¿verdad? Y ayer, bueno, leímos en la primera ronda de lectura, leyó Diego Retana, Annelies y mi persona, porque son tres actores los que intervienen. Eso es para que sea un poco más dinámico. Ya en la segunda ronda, en el cambio que hicimos, leyó Lucía, leyó Roxana y leí yo. En este caso yo estoy tomando el papel de Germán y luego pues los dos estudiantes que me ayuden pues toman el papel de Juanmi y el otro el de Galeana. Entonces no sé si el día de hoy hay alguien que me quiera ayudar para empezar con la lectura o si no puede ser alguien de los que me ayudó ayer. No hay ningún problema. La cosa es que entre todos, porque si no se vuelve un poco más monótono, más aburrido, y en ese sentido pues cualquiera dice no, mejor me duermo un rato. Vamos a ver si alguien se anima. Tiene que ser que tenga micrófono y me tiene que decir yo, y yo le voy a asignar uno de los dos personajes que nos quedan porque yo voy a seguirles ayudando a leer. Vamos a ver si alguien se anima. Puede ser de los que leyó ayer, no hay problema. Yo, señor. Va, perfecto. Entonces Wilmer, tú me vas a ayudar y tú vas a ser Juanmi, ¿de acuerdo? Todo lo que diga Juanmi es lo que te va a tocar a ti. Vaya, ¿alguien más? Ya tenemos a Wilmer y ya estoy yo. Ya vemos dos, me falta uno. Alguien activó el micrófono, pero no escuché. Sí, sí se alcanzó a oír algo, pero ¿quién es? No me digan que se ponen nerviosos cuando activan el micrófono. No sé si será que no se escucha, no, que sienten que tienen alguna interferencia. Se me hace que es alguien que está en el cole, que me está queriendo ayudar, pero... Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo le puedo ayudar, sí. Vaya, ¿quién es la valiente? ¿Es Roxana? ¿Es Lucía? ¿Quién es? Evelyn. Ah, Evelyn, va, muy bien, Evelyn. Ayer tú no habías leído, así que es justo, con maní al dedo. Entonces tú vas a ser Galeana. Donde diga M. Galeana es la parte que te toca a ti. Todos los demás pongan atención para que vayan entendiendo también. Obviamente las partes donde dice canta no vamos a cantar porque tampoco queremos dejar los sordos a los demás. Solo vamos a leer normal como si fuese una declamación. Así que vamos a empezar justo donde dice Romance Sonámbulo y empezamos. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde,
grande. Se escuchó una interferencia, creo que alguien, creo que apagaste el micrófono, Evelyn, porque se escuchaba un retorno, probable. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas descansan. Viene con el pez de sombra que abre el camino de alba. La higuera brota su viento con la lija de sus ramas. Y el monte gato burduño eriza sus pitas agres. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrado desde los montes de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato te cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi casa, de cero, si se puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme, hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados por rolillos de hojalata. Mil paderos de cristal irían la madrugada. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mencía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carambano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaga. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Lo que sigue lo dice Juanmi y Germán, pero en este caso lo va a decir Juanmi. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña. Pero, ¿qué ruido de cascos y de correas se escucha por Jaén y por la sierra de Almería? Es que viene la Guardia Civil. Bien, ahí terminamos con la lectura del romance de Sonámbulo. Si se fijan, es prácticamente como una historia. Una historia que está sucediendo entre el gitano, entre la persona que está herida. Si se dan cuenta, hay alguien que ha sido herido, que está lastimado y que está pidiendo ayuda, pero lastimosamente la ayuda no la puede recibir tampoco, porque al parecer hay algún riesgo o hay algún problema si se le ayuda a esta persona. Entonces, es un poema, es un romance, pero está contando una historia. Si se fijan, hay palabras que se repiten bastante. Menciónenme una de las palabras o algunas de las palabras que se repite varias veces en este romance. ¿Qué palabra o qué palabras notaron que se repiten varias veces desde que empieza? Verde. Exacto, muy bien. El color verde, la palabra verde, es una alusión que se utiliza bastante. Viento también se utiliza verde y se utiliza viento. En el caso de estas palabras para Lorca eran símbolos, son símbolos porque él utiliza muchas alusiones a la muerte y resulta ser que para él el color verde era alusión o era representación también a este tipo de situaciones. Entonces es interesante o sería interesante en algún momento
conocer cuáles son estos símbolos, aparte del color verde, aparte del viento, aparte de los caballos, aparte de la noche o la oscuridad o el color negro, qué representa o qué quiere decir para el autor y cuál fue el significado, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la manera en la que está escrito, y en este caso que hemos leído entre tres personas, hace todavía más fácil. La parte de Juanmi y de Germán, en este caso, eran como los dos personajes que estaban interviniendo, y la parte de Galeana era la parte como de la narración, ¿sí? La parte que intervenía en contar qué es lo que estaba ocurriendo. Ahora vamos a leer el siguiente romance, vamos a mantener los personajes, va a seguir leyendo Evelyn, va a seguir leyendo Wilmer y voy a seguir leyendo yo, y el que sigue se llama Romance de la Guardia Civil. Si se fijan, vamos por la página 14, esperaría que logremos llegar a la 30, y si no, si nos quedan un par de paginitas, pues sí les voy a tener que pedir de favor que lo terminen ustedes solos, pero vaya, entre más avancemos, mejor. Romance de la Guardia Civil, comenzamos. Los caballos negros son... Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por las carreteras, vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, por donde animan, ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas, banderas, la luna y la calabaza, con las guindas se conserva. Oh, ciudad de los gitanos, ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la Frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa. En la noche, platinoche, noche que noche nochera. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas, banderas, apaga tus verdes luces que viene la benemerita. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Dejadla, lejos del mar, sin peines para sus crenchas. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. La ciudad, libre de miedo, multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entraron a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de la botella se disfrazó de noviembre. Para no infundir sospechas, un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las prisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas, con los caballos dormidos y las orzas de moneda. Por las calles espinadas suben las capas siniestras, dejando de refugarse remolinos de tijeras. Muy bien, esta parte la cantan Juanmi y Germán, en este caso lo va a leer Juanmi. Oh, ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te acercan. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busque en mi frente, juego de luna y arena. Bien, luego tenemos acá una parte que dice las notas de una pieza de jazz nos trasladan a la ciudad de los rascacielos. Entonces, aquí nos vamos a ubicar en lo siguiente. Lo que acabamos de leer ahorita con los compañeros y mi persona, que es el romance sonámbulo y el romance de la Guardia Civil, nos hace referencia a una obra en específico que se llama El Romancero Gitano. Esta fue inspirada en España, fue creada en España, fue, digamos que para Lorca el centro de inspiración estuvo en España, en su ciudad
donde vivió, más no donde él nació, Granada, en Fuente Vaqueros fue donde él nació, pero llega un momento en esta obra en la que, si se fijan, dice que va a sonar en la puesta en escena, obviamente, una música de jazz, y lo que va a suceder es que se va a trasladar, o va a haber un cambio, como que de España pasamos a la ciudad de los rascacielos. ¿Alguien sabe cuál es la ciudad de los rascacielos? ¿Qué país o qué ciudad es específicamente? Nos vamos a mover de España a otro lugar, pero ¿cuál es la ciudad de los rascacielos? Vamos a ver si alguien conoce. Ajá, Nueva York. Muy bien, Annelies. La ciudad de los rascacielos es Nueva York. Entonces, en este momento, los actores van a asumir siempre el papel de Lorca. Eso no va a cambiar. Vamos a seguir siendo Lorca, pero esta vez ya no vamos a estar en España, sino que vamos a estar en Nueva York. Así que comenzamos. Vamos a seguir con los mismos y después de este bloque, digamos, vamos a cambiar de lectores. Así que, Juanmi, empezamos. En 1929, deseoso de emociones nuevas, me embarqué para Nueva York, donde experimenté el choque violento de la civilización de los rascacielos. No os voy a decir lo que es Nueva York por fuera, ni voy a narrar un viaje, pero sí mi reacción lírica con toda sinceridad y sencillez. Sinceridad y sencillez dificilísimas a los intelectuales, pero fácil al poeta. Los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son. Son arquitectura. Arquitectura extrahumana y ritmo furioso, geometría y angustia. En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social, la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se comprende aquella típica angustia vacía que hace perdonable por evasión hasta el crimen y el bandidaje. Nada más poético y terrible que la lucha de los rascacielos con el cielo que los cubre. Nieves, lluvias y nieblas subrayan, mojan, tapan las inmensas torres, pero estas, ciegas a todo juego, expresan su intención fría, enemiga de misterio, y cortan los cabellos a la lluvia o hacen visibles sus 3000 espadas a través del cisne suave de la niebla. Entonces, en estos dos diálogos tenemos una parte, o en estas dos intervenciones tenemos información que en 1929 Lorca se traslada y viaja a Nueva York, y obviamente él dice que no se va a dedicar a describir o a decirnos qué es Nueva York, sino que nos va a mostrar los textos que fueron creados y que fueron inspirados en el momento en el que él estuvo ahí. Entonces vamos a comenzar con este poema que se llama New York. Así que vamos con Galeana. Todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2000 palomas para el uso de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos, que dejan los cielos hechos añicos, los patos y las palomas y los cerdos y los corderos. Ponen sus cotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde Houston se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento donde laten corazones. De los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara, la otra mitad me escucha, devorando, cantando, volando en su pureza. Como los niños en las portillas que llevan frágiles palitos. A los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos, quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por el automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas millas. Óxido, óxido,
fermento, tierra estremecida. Tierra tú mismo que nada por números de la oficina. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías? ¿Que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? No, no, yo denuncio. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva. Y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas. Cuando sus gritos llenan el valle, donde Hudson se emborracha con aceite. Y me lanzo a la calle y me encuentro con los negros. Es indudable que ellos ejercen enorme influencia en Norteamérica. Y pese a quien pese, son lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo. Porque creen, porque esperan, porque cantan. Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario, esclavo de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus máquinas. ¿Por qué los inventos no son suyos? Viven de prestado y los padrazos negros han de mantener una disciplina estrecha en el hogar para que la mujer y los hijos no adoren los discos de la remola o se coman las llantas del auto. Protesto de toda esta carne robada al paraíso, manejada por judíos de nariz gélida y alma secante, y protesto de lo más triste, de que los negros no quieren ser negros, de que se inventen pomadas para quitar el delicioso rizado del cabello, y polvos que vuelven a la cara gris, y jarabes que se ensanchan la cintura y marchitan el suculento caqui de los labios. Protesto. Y una prueba de ello es esta odal al rey del Harlem, espíritu de raza negra, y un grito de aliento para los que tiemblan, recelan y buscan torpemente la carne de las mujeres blancas. Oda al rey de Harlem. Ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem. No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje, negros, 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 negros. Jamás sierpe ni cebra ni mula palidecieron al morir. El leñador no sabe cuándo expiran los clamorosos árboles que cortan. Aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey, para que cicutas y cardos y ortigas turben potreras azoteas. Entonces, negros, entonces, ¿podéis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas? ¿Podéis poner parejas de microscopio en las cuevas de las ardillas y danzar al pie? Sin duda, mientras las flores enrizadas asesinan a nuestro Moisés casi en los bucos del cielo. Ay, Harlem, disfrazada. Ay, Harlem, amenazada por un jepeo de traje sin cabeza. Me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores, a través de láminas grises, donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes, a través de los caballos muertos y los gemidos de tus minutos, a través de tu gran rey desesperado, cuyas barbas llegan al mar. Nadie puede darse idea de la soledad que siente ahí un español, y más todavía si este es hombre del sur. ¿Por qué? Si te caes, serás atropellado, y si resbalas al agua, arrojarán sobre ti los papeles de las meriendas. El tiempo pasa, ya no es hora prudente de decir más poemas, y nos tenemos que marchar de Nueva York. El barco se aleja y comienza a llegar. Palma y canela, los perfumes de la América con raíces, la América de Dios, la América española.
Suena una habanera. ¿Pero qué es esto? ¿Otra vez España? ¿Otra vez la Andalucía mundial? Es el amarillo del Cádiz con un gran grado más. El rosa de Sevilla tirando a camí y el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez. La Habana surge entre cañaverales y ruido de maracas, cornetas chinas y marimbas. Y en el puerto, ¿quién sale a recibirme? Salen los negros con sus ritmos que yo descubro típicos del gran pueblo andaluz. Negritos sin drama que ponen los ojos en blanco y dicen, nosotros somos latinos. Con las tres grandes líneas horizontales, línea de cañaveral, línea de terrazas y línea de palmeras. Mil negras con las mejillas teñidas de naranja, como si tuvieran 50 grados de fiebre, bailan este son que yo compuse y que llega como una brisa de isla. Bien, ahora hacemos una pausa. Nos damos cuenta que ya no estamos en Nueva York, o sea, Lorca ya no está en Nueva York, sino que regresa de nuevo y aparece, hay como un salto, digamos, como un salto de espacio, ¿verdad? Ya no está... obviamente al momento de dramatizarlo el escenario es el mismo, pero hay un cambio por lo menos en cuanto a decir que estamos en otro lugar. Entonces ahora que tomamos como base La Habana, dice el poeta llega a La Habana. Entonces vamos a cambiar de lectores en los últimos 5 minutos que nos quedan y dependiendo de qué me digan o qué pienso, pues la otra semana terminaríamos de leer. Entonces, ¿quién quiere ser en este caso Juanmi para sustituir a Wilmer? Si es alguien de los que está en su casa... Y luego alguien tiene que sustituir a Evelyn, que es de los que están en el cole. Ajá. Roxana es que me va a sustituir. Vale, perfecto. Entonces Roxana va a ser Galeana a partir de este momento. Y Juanmi, ¿quién se va a animar a ser Juanmi? Yo, señor. Vale, perfecto. Annelies. Entonces Annelies va a ser Juanmi a partir de este momento. Y yo voy a seguir siendo Germán para ayudarles también. Vale, entonces Juanmi, comienza. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago, en un coche de aguanera. Iré a Santiago, cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago, cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago, iré a Santiago. Con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. Y con la rosa de Romeo y Julieta, iré a Santiago. Mar de papel y plata de moneda, oh Cuba. Oh ritmo de semillas secas, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, flor de tabaco, iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago, iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago. En un coche de agua negra, iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas, iré a Santiago. Mi coral en la tiniebla, iré a Santiago. El mar ahogado en la arena, iré a Santiago. Calor blanco, fruta muerta, iré a Santiago. Oh bovino frescor de calaveras. Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago. A mi vuelta a España, en 1934, el 11 de agosto, en la Plaza de Toros de Manzanares, fue cogido de muerte el torero y amigo Ignacio Sánchez Mejías, que tras una interminable agonía, murió 2 días más tarde en Madrid. Fuertemente impresionado por la trágica noticia, comencé muy pronto a trabajar en la redacción de esta emocionada elegía, un poema que, trabajado y corregido sin desmayo, leí en la casa de algunos amigos en noviembre y diciembre de aquel año. Vamos a leer solo la primera parte por cuestión de tiempo, así que llanto por Ignacio Sánchez Mejías, lee Galeana. La sangre derramada, que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, la luna de par en par. Caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla,
No hubo príncipe en Sevilla que comprarse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de vera, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma, andaluza, le doraba la cabeza de su risa de un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío. Qué deslumbrante en la feria, qué tremendo en las últimas banderillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh señor de sus venas. No, que no quiero verla, que no hay Cádiz que la contenga, que no hay golondrinas que la beban, que no hay escarcha de luz que la enfríe, que no hay canto ni diluvio de azucenas. Que no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla. Bien, perfecto. Entonces, si se fijan en este caso, es una elegía es un poema triste, ¿sí? Un poema que hace referencia a situaciones negativas y en este caso, pues ya sabemos que se están refiriendo o que Lorca se refiere a la pérdida del torero que él consideraba su amigo llamado Ignacio Sánchez Mejías. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por cuestión de tiempo. Creería yo que en la próxima semana la lectura mecánica la podemos hacer de lo que nos queda porque ya vamos con la página 23. Pero de igual manera, si ustedes pudieran avanzar en estos pares de días que van a tener de descanso, pues les recuerdo que nos hemos quedado justo hasta donde dice Sorongo. La próxima semana creo yo que ya voy a llegar al cole pues de manera presencial para que no tengan los que están asistiendo que estarse moviendo de un lugar a otro y bueno. Nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite, y nos quedamos hasta aquí. Feliz tarde, cuídense, descansen y lean estos días, por favor. Feliz tarde, señor. Adiós, hijo. Feliz año, feliz tarde. Cuídense. Bueno, hijos, cuídense también. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós, señor. Adiós, señor. Feliz tarde. Adiós, hijos. Gracias igualmente, Anelis. Hasta luego a todos. Adiós, señor. Gracias. Bueno, Diego, hasta luego. Gracias a ustedes.